Hola, buenas. Hoy haremos magdalenas de calabaza, súper esponjosas, súper blanditas y súper saludables. Cogemos los 250 gramos de calabaza ya previamente cocida y con un tenedor cogemos y aplastaremos hasta formar una papilla. Una vez listo, cogemos y añadimos la calabaza a un bol. Le añadimos dos huevos. Le añadimos la stevia en polvo y unas gotas de stevia en líquido para que intensifique el sabor. Le añadimos la canela y un chorrito de vainilla. Y con una varilla de mano batiremos hasta integrar muy bien todos los ingredientes. Una vez listo, añadimos la leche, el aceite, y mezclaremos de nuevo. Una vez mezclado todo, añadimos una pizca de sal, 2 cucharadas de levadura química y una de bicarbonato. Y mezclamos de nuevo. Una vez listo, añadimos la harina ya previamente tamizada y mezclaremos hasta integrarlo todo muy bien. Y ya la tenemos. Una vez listo, cogemos el molde para hacer nuestras magdalenas y lo rellenamos. Precalentamos anteriormente 5 minutos antes el horno. Y una vez listo, llevamos al horno por 20-25 minutos, calor arriba y abajo, a 180 grados. Una vez listo, esperamos a que se enfríe. Cogemos la nata súper fría y le añadimos una cucharada de azúcar o de stevia. Y batimos con una batidora eléctrica. Una vez semi-montada, le añadimos el resto de azúcar o stevia. Y batimos de nuevo. Y una vez la nata montada, le añadimos una manga pastelera con la boquilla que queramos y decoramos nuestras magdalenas. Así de deliciosa, súper blandita, súper esponjosa y súper fácil son de hacer estas magdalenas súper saludables. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, suscribirse, darle manita arriba, comenta y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo.